creen? ¿Lo creemos? Dios es bueno. Dios es bueno y este no está muy bueno. Pero está bien. Está bien. ¿Verdad? Mientras no se mueva así nuestro espíritu, todo está bien. Dios ha sido bueno. Y para mí es de gran gozo el estar por acá una vez más. Gracias por recibirme, amada familia. Ustedes son mi familia. Una vez no tenía familia, pero hoy tengo familia. Ya, y me siento gozoso de estar aquí una vez más para glorificar y exaltar el nombre del Señor, porque es por medio del Señor que nos conocemos, es por medio de Él que tenemos la oportunidad de estar aquí. Fue Él quien nos adoptó como sus hijos, ¿sí o no? Fue Él quien nos adoptó. De hecho, no fuimos ni nosotros los que lo escogimos como padre. Fue Él quien nos escogió. Fue Él quien nos hizo adeptos a ser sus hijos y por lo tanto a que fuéramos una familia en Él. Una familia espiritual y no solamente espiritual, sino que fuéramos una familia integral. Felicidades a las mamás, de verdad que sí. Definitivamente sabemos que el Día de la Mamá no es un día específicamente, pero vale la pena, ¿verdad?, a veces aprovechar estas oportunidades que hay para no dejarlas pasar y poder festejar también en una manera más cálida, más especial, inclinar todo nuestro sentir hacia un momento así. Hay varias circunstancias y situaciones que tal vez no valen la pena, pero ciertamente lo importante aquí no es tanto el día, sino en sí el evento, ¿verdad?, lo que podemos realizar en ese día. Me gozo en el Señor de eso. Hablar sobre este tema es algo que, wow, es difícil, porque ¿qué podemos hablar más de la familia? Si ya todo lo sabemos. La televisión, la prensa, la iglesia, la escuela, por todo lado escuchamos hablar de la familia, ¿sí o no? ¿Consejeros sobre familia? Cuando hay que hablar de familia, y máxime en estos días, que hay una gran proliferación, ¿verdad?, en cuanto a esto de la familia, por el sentido de este nuevo modelo, ¿verdad?, que quiere la sociedad abrazar. Es interesante ver, y a mí me llama mucho la atención, yo no sé si a ustedes también, los diferentes modelos de familia que se ha presentado a la humanidad, se le está presentando. Wow, a mí me llamó mucho la atención, yo no sé usted cómo lo percibe, pero yo me detuve a meditar mucho en esto. No encuentro, yo no sé ustedes si lo encontraron, y si lo encontraron me gustaría que me lo dieran, porque estoy para aprender aquí también. Pero yo no encuentro en la palabra de Dios ese montón de modelos que la sociedad ha querido incursionar como familia. ¿Lo han visto ustedes? ¿Verdad que sí? Es interesante. Y entonces se torna un poco difícil el hablar de este tema, como les decía, porque todo está dicho sobre la familia. Pero a la vez es fácil porque todos somos parte de una familia. Una familia compuesta por una mamá, un papá, un hijo, una hija, un hermano, una tía, póngale ahí, ¿verdad? Todos somos parte de una familia. Y para nadie, es un secreto lo importante que es la familia en la sociedad. No es ningún secreto. Aquí no, sería absurdo gastar el tiempo para, ya vi el reloj, gracias. No lo había visto. Sí, porque a mí se me pierde el reloj, acuérdense. Bueno, allá tienen una cajita de mangos por ahí cuando. El hablar sobre la importancia de la familia, porque si bien es cierto, sabemos que es la base fundamental de las sociedades. ¿Y dónde nació esto? ¿En los organismos encargados de hablar hoy sobre esto? No. Definitivamente no, porque todos sabemos que la familia nació, ¿dónde? En el corazón de Dios, fue en Él, no fue que a Adán se le ocurrió hacer familia, de hecho él yo creo que estaba muy contento ahí solo, ¿verdad?, muy entretenido, poniéndole nombre a la cebra, estaba contándole las rayas, a ver cómo le ponía, fue Él, fue Dios mismo
el que instituyó la familia. No fue ningún organismo, no fue ninguna invención humana, no, fue el mismo Dios. De allí que en el corazón de Dios ha estado siempre el interés por la familia. ¿Lo cree usted? ¿Lo creen ustedes? Somos importantes delante de Dios como parte de una familia. Cuando Dios le dio a Abraham allá a la altura del capítulo 12 del libro de Génesis, esa bendición séptuple, esa bendición perfecta, allí iba esa promesa para las familias de la tierra. ¿La recuerdan? Voy a parafrasear un poquito, vamos a parafrasear y me gustaría que ustedes me ayudaran para ver si le ganamos a ese reloj. ¿Ok? Pero vale la pena que pensemos un poquito en esto. Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas algunas familias de la tierra. ¿Ah? ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. Y ahí estabas tú, y estoy yo, y ahí estaba tu tío, tu tía, tu abuela, tu abuelito. No, tu perro. Disculpen. Ni el gato tampoco. Bueno. Porque somos parte de una familia. Una familia que lastimosamente, mis amados, mis amadas, hoy por hoy, y aún en nuestros medios, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros. Lastimosamente no se tiene en gran estima, en muchos casos. Yo sé que aquí en la Unión no pasa, pero sí se ve. Se ha visto en los medios que cristianos, en donde no se tiene en gran estima a la familia. Mucho menos a los hermanos en Cristo. Pero si nosotros analizamos el principio en Dios, nos damos cuenta de que para Dios la familia es importante. La tiene en gran estima. Si nosotros analizamos un poquito la historia bíblica, para que nos demos cuenta del interés de Dios sobre la familia a través de los tiempos, pensemos, ¿a quién escogió Dios para que sirviera en el tabernáculo? Dios no dijo, a ver, ¿quién quiere venir a ayudar aquí en el tabernáculo al holocausto, a encender velitas, qué sé yo? Sí, ¿a quién? A una familia. ¿La familia de quién? De Leví. ¿Sí, no? Llega un rey ahí, se le metió un pisuica raro y levanta un edicto y va a aniquilar a todo mundo, a todo el pueblo de Dios. ¿A quién usó Dios? ¿Quiénes eran? Ah, no sé, vale, él es el pastor. No, me está haciendo trampa. Yo te dije que si no me contestaban 10, no había café. Ok. No, me van a dejar sin café ustedes. A una familia, ¿quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Ah? Vamos a poner a prueba a los estudiosos de la Unión, porque me tienen que ayudar, porque no crean que no me quito la boina, porque ya se me ven los recuerdos y todo la. ¿Ah? Sí, entonces usó a un tío y a una sobrina. ¿Cómo se llama el tío? Ahora sí. Wow, qué más pistas. Sí, déjame sin café. ¿Qué? ¿Perdón? Mardoqueo. ¿Y a quién? Y a Esther. Ellos eran familia. ¿Otras familias que haya usado Dios? Recordemos, cuando iba a comenzar el peregrinar, ¿a quién llamó? Para que liderara al pueblo de Israel en el desierto. A Moisés, ¿verdad? El tartamudo de Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Señor, es que yo no, tranquilo, le dice, yo te voy a poner un altavoz. ¿Y quién era el altavoz? El hermano. Y como si fuera poco, le puso también a alguien más para que les alegrara el ambiente, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? A María. ¿Y qué era María de Aarón y de Moisés?
eran hermanos, porque Dios siempre ha estado interesado en usar las familias. Dios siempre ha tenido un foco especial hacia la familia. Llega el anunciador del Cordero de Dios al mundo. ¿Quién era? Juan. ¿Qué era Juan del Señor Jesús? Eran primos. Y llega el Señor Jesús y comienza a llamar a los discípulos. ¿Y a quién llama? ¡Ey! Deja esa red, ven para acá. Llamó a Pedro, ¿y a quién? ¿Qué eran? Y después pasó por allá y vio a Andrés, ¿y a quién más? ¿Y qué eran? Hermanos, ¿lo están viendo? Y si así sucesivamente comenzamos a pensar más, ¿saben qué? Llenamos un par de hojas de ejemplos donde Dios nos muestra que Él tiene interés y ha usado a la familia y usará las familias, porque Él en su corazón tiene la bendición para todas las familias de la tierra. Esto no es exclusivamente para la familia Garre, para la familia Álvarez, para la familia... Disculpen, que solo esto me acuerdo de los apellidos. No. Está interesado en cada una de las familias de esta familia de Union Church. Claro que sí. ¿Y será que Dios es un Dios limitado, conformista, en donde se queda allí estancadito diciendo, ya con estos está bueno, ya esta hermandad está buena? No. Recordemos que nosotros glorificamos y exaltamos a un Dios grande. Y Él ve las cosas como Dios grande, por lo tanto ve una familia grande. Dios no dijo, vamos a poner aquí estos hermanos para que jueguen de familia. No, sino para que seamos una familia y multipliquemos esa hermandad en una manera fraternal, porque Él está interesado en todas las familias de la tierra. En todas. Y es lastimoso, les decía, ver que para muchas personas esa familia no es de gran estima. Y sin embargo, personas que dicen que aman a Dios. ¿Por qué? Por situaciones tal vez que se dieron, cosas que pasaron, qué sé yo. Porque ¿quién dice que nunca nos va a pasar nada? ¿Quién dice que no vamos a tener... Levante la mano, ¿quién no se peleó con el hermano cuando estábamos pequeños y aún grandes? ¿Ah? Levante la mano, ¿quién no? Yo me acuerdo que a mi hermana le hacían una trenza y agarraba yo a mi hermana de esa trenza. Ya, mi mamá que volvía a ver para allá y agarraba yo a mi hermanilla la trenza y le hacía ru, 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 ru. Hasta que quedaba visca. ¿Quién no ha tenido una situación en familia? ¿Ah? Pero sin embargo, lastimosamente, como tenemos un Dios interesado, un Dios que ama, que desea bendecir a todas las familias de la tierra, también tenemos un enemigo que desea destruir las familias de la tierra. Y es allí donde tenemos el asunto. Y nosotros vemos que cuando tenemos un tema como este, comenzamos a sacar la enciclopedia psicológica, ¿verdad? Para ver cómo... como decimos popularmente en Costa Rica, le sacamos el menú a todo mundo, ¿verdad? Con respecto al tema. Y definitivamente olvidamos tal vez principios fundamentales en cuanto a esto. Y son muchos los principios y son muchas las cosas de las cuales pudiéramos mencionar en esta noche sobre este tema. Pero a mí me gustaría particularmente tocar cuatro puntos fundamentales. Cuatro cositas importantísimas que son bases, como los veo yo, como pilares en este sentido. Y el primero de ellos es que Dios quiere para la familia es que su presencia esté en medio de la familia.
que su presencia sea el centro de la familia. En el peregrinar, Dios enseñó a las familias de Egipto a que el arca de Dios iba a ir ¿a dónde? ¿Al lado derecho? ¿Al lado izquierdo? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que el arca de Dios iba a ir ¿dónde? En el centro. ¿Y las familias? ¿Qué nos estaba mostrando Dios? ¿Qué estaba mostrando Dios allí? Que Él es el centro de la familia, que Él es el centro de su pueblo, que su presencia debe marchar en medio de ello. Y es lastimoso ver, mis amados, mis amadas, que es que no es su presencia la que está siendo el centro de las familias de la tierra en este momento. En medio de esta convulsión que estamos viviendo en el mundo, porque el mundo está convulsionado, no ver esto sería como, como negar que son las 6:20 y ya me estoy ganando el café. El mundo está convulsionado, pero en medio de toda esta convulsión, lo que estamos viendo más increíblemente es que la presencia de Dios cada vez se está alejando del centro de las familias y de las familias llamadas cristianas. Dije que íbamos a hablar de nosotros. Y vemos cómo otras presencias han incrementado en medio de la familia. Y es increíble y podemos mencionar y vamos a mencionar y ustedes me van a ayudar. Porque encontramos presencia de deporte, por ejemplo. Deporte de mucha, presencia de mucha tele. Presencia de un mal hablar. De una mala comunicación. Presencia de chisme. Y usted me puede decir, pero todo eso que está mencionando, también está escrito que la iglesia primitiva lo vivía. Claro que sí, claro que lo estaba viviendo la iglesia primitiva, pero sería el verdadero sentido y propósito de Dios que la iglesia viviera abrazada a todos estos principios, a todas estas cosas malévolas que separan a la familia de la presencia de Dios. No. Definitivamente no, pero sin embargo encontramos que esa presencia de Dios ha venido siendo desde aquel tiempo de Israel, ¿lo recuerdan? Llegó un momento en que el pueblo de Israel tumbó por allá el arca de Dios, le ignoró. ¿Ah? ¿Lo recuerdan? Y comenzaron más bien a creer, a crear otros ídolos. Me gustó mucho lo que dijo la hermana. Hermana, sentí una cosa linda cuando usted dijo eso. Necesitamos quitar esos ídolos. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el pueblo escogido, era el pueblo de Dios. Fue el pueblo en donde Dios le mostró el principio de que su presencia tenía que ir en el centro de la familia y sin embargo estaba siendo separado. Estaba siendo excluido, cambiado, ¿por qué? Por otros tipos de ideologías, de pensamientos, de idolatría. ¿Y usted cree que hoy no está pasando lo mismo? Hay presencia de pornografía en la iglesia. Hay presencia de ayúdenme, hasta de ociosidad, de vagancia. Ya vamos a agarrar por ahí, Jonix, espérate. Yo estoy orando por tu conversión, Jonix. Tienes que tomar café algún día. Estamos viendo cómo la presencia de Dios está siendo separada, no porque Él lo quiera, porque su llamado pueblo, como en aquel tiempo, lo ha ido separando. Se ha ido excluyendo, pero si hay algo que Dios quiere, es que su santa presencia sea el centro de nuestra vida. Porque al ser el centro de nuestra vida, lógicamente va a ser el centro de nuestra familia. ¿Hacia dónde estamos conduciendo nosotros a nuestras familias? Si bien es cierto, yo no sé si les ha pasado, yo sé que sí, porque aquí se ha trabajado en estas áreas, pero sabemos que la presencia del enemigo se siente, es palpable, ¿sí o no?
¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar y dicen, wow, aquí sentí una presencia extraña, escalofriante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Saben qué? Hay muchos hermanos que solo esas presencias ven, que solo esas presencias experimentan, pero la santa presencia de Dios no se experimenta. ¿Y no creen ustedes que así como el enemigo manifiesta su presencia en una forma latente, la presencia de nuestro Dios Todopoderoso deberíamos sentirla siempre? ¿No creen ustedes? Claro que sí. ¿Cómo estamos nosotros viviendo esa presencia de Dios? ¿Hacia dónde estamos conduciendo nuestra mente, nuestra alma? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué presencia? ¿La presencia de la religión? Mi amado hermano, mi amada hermana, no es lo mismo. Hay creyentes, yo conozco creyentes que van a la iglesia, oran, leen la Biblia, diezman, de todo hacen. Y eso no significa que la presencia... No es lo mismo la religión que, que vivir la presencia de Dios. La presencia de Dios es una forma de vida que debemos anhelar en todo momento, en todo tiempo, experimentarla. Debe ser nuestro, como dice esa linda canción. Cuando yo escucho esa canción, no se me para el pelo porque no tengo. Pero, wow, cuando yo escucho decir, tú eres mi respirar. Wow, ¿qué estamos diciendo? Eso es vivir la presencia de Dios cuando en realidad la estamos cantando. ¿Estamos aquí? ¿Lo ven? Necesitamos vivir esa presencia. Y eso no significa que vamos a ser los inmaculados, ¿verdad? Los intachados. No, eso no existe. Pero sí significa que el néctar de Dios, la unción, la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, es el que conduce mi alma. Y cuando decimos el alma, ¿de qué estamos hablando? Mi pensar, mi emoción, mi sentir. Pero es algo tremendo ver cómo hay presencia de tantas cosas que nos están separando de la presencia linda de Dios. Y si hay algo que Dios quiere para la familia, es que su presencia sea el centro de ello. Sea el centro de ello. Segundo punto. Sobre este tema de la presencia de Dios podemos hablar, wow. Pero en una vigilia, se los prometo. Es la armonía. Dios quiere la armonía para la familia. Y aquí tenemos un hueso duro. La armonía, el llevarse bien con la gente. El estar bien con la gente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos somos distintos. Ni los gemelos son iguales. No son iguales. Usted ve una manada de cebras. Hoy estoy con las cebras. Y usted las ve todas iguales, ¿sí o no? Y es increíble que cada una... Tengo entendido, ¿verdad? No conozco mucho el tema. Más bien me estoy metiendo en Honduras aquí, pero... Bueno. Pero tengo entendido que todas son diferentes. Igual que la huella digital. Que son diferentes. Y yo veo a las cebras todas iguales. Usted me presenta esa cebra que se llama Juanita y la revuelve ahí con las otras y me pone a Lupita a la par y yo digo que es Juanita. Porque son iguales. Pero Dios quiere la armonía aún en medio de la diferencia. ¿Qué está haciendo que nosotros no podamos vivir en armonía? Y cuando hablo de armonía no es que nos pongamos a cantar, ¿verdad? El famoso versículo que lo hicimos una canción, mira, están los hermanos juntos en armonía, y lo vuelve a ver al hermano, estamos hablando de que Dios conoce nuestros corazones, de que Dios depositó en nosotros un Espíritu Santo dotado de dones, y uno de esos dones, ¿cuál es? La tolerancia. La benignidad, ¿sí o no? La mansedumbre, no es con eso que se mastica las diferencias. No es con eso que tenemos que comenzar
a ver cómo aceptamos a Johnny, que no toma café. Sí, aleluya. La armonía. Es triste ver cómo hay desarmonía en las familias de hoy. Es triste ver hijos enojados con sus padres. Profético, claro que es profético. La Biblia dice que se levantarán los hijos contra los padres contra los hijos. Y lo vemos en la noticia, lo vemos en todo lado. ¿Pero será eso lo que Dios quiere para la familia? ¿Será que Dios estaba pensando en que, bueno, mis hijos tienen que levantarse unos contra otros y agarrarse ahí, vivir ahí, morderse cuando están en el culto? Tienen que torcerse los ojos, o cierra los ojos. Dice que un sion de hermano, es que no, se cerró los ojos para no ver a ese que pasó. ¿Será eso? Qué triste es. Llega un hombre ahí en emergencias, en el hospital. Está ahí en una camilla, puñaleado. Wow, el cuadro, oye, ¿qué te pasó? ¿Ah? Oye, ¿qué pasó contigo? ¡No, hombres! Mi hermano, que es un delicado. ¿Tu hermano? ¿Sí? ¿No es? ¡Qué barbaridad! ¿Y por cómo? Pero si tu hermano está yendo a la iglesia y todo. Sí, se le metió el diablo. Y no, él me apuñaló. ¿Pero por qué? Es porque le quité a la doña. Por Dios. ¡Qué hombre más delicado! ¿Ah? ¿Cómo cuesta vivir en armonía? ¡Somos diferentes! Pastores que no somos compatibles para nada. ¿Dónde va a encontrar usted a alguien compatible? A usted, si todos somos diferentes. Pensamos diferente. Lo que necesitamos es trabajar esto. ¿Para qué? Para que exista la armonía. ¿O acaso suena igual el saxofón que la trompeta? ¿O que el piano? ¿O que la guitarra? ¿Qué instrumentos, músicos que están aquí, qué instrumentos suenan igual uno de otro? ¿Hay algún instrumento que suene igual uno de otro? ¿Ah? Todos suenan distintos, ¿no? Absolutamente. Pero todos, ¿cuántos instrumentos componen una filarmónica o una sinfónica? No tengo idea yo. Bueno, tú que tocas un chorro, oiga, y de bomberos, ¿verdad? Que se lleva todo lo que está por delante. ¿Ah? Un chorro. Y sin embargo, usted escucha eso y flota. ¿Por qué? Por la armonía que hay en ello. ¿No sería que Dios, cuando habló de esta palabra, estaba pensando en algo así? De que todos, siendo diferentes, flotáramos en la misma dinámica de la misma canción, basada en el amor, en la comprensión, en la tolerancia, en la benignidad, generosidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? La famosa paciencia. Ahora es que no me lo aguanto. ¿Ah? ¿Ves? ¿Qué quiere que haga? Dice. Así me conoció ella. Y se pone a cantar como José José. Yo soy así, así nací, y así me moriré. ¿Eh? ¿Y qué le dice? Claro que te vas a morir, yo te voy a mandar. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Por qué cuesta tanto la armonía en la familia? ¿Qué está haciendo que se pierda la armonía en la familia? ¿El mal hablar? El mal, la comunicación, la forma en cómo estamos diciendo las cosas. Parte fundamental. Las familias han dejado de comunicarse. No podemos llevarnos bien con un Dios del cual no hablamos con Él. Todo el mundo quiere una intimidad con Dios, ¿sí o no? Ser amigo de Dios, estar en armonía con Dios. Que Dios nos levante de los calcetines y flotemos, ¿verdad? A la música celestial, pero sin hablar con Él. Necesitamos esa comunicación para entrar en intimidad. ¿Qué hace usted con sus mejores amigos, sus mejores amigas? Conversa bastante, ¿sí o no? De hecho, las situaciones difíciles, ¿a quién llama? A su amiga, a su amigo, ¿sí o no? Todos tenemos ahí algún amigo, alguna amiga, aunque nos den un cosquito. Pero lo tenemos.
¿Por qué? Porque la comunicación hace la buena relación. Se entra en la intimidad. Y una de las cosas que la familia está viviendo ese deterioro en la armonía es la falta de una comunicación sana. Hay gente que habla mucho y no dice nada. No me vuelvan a ver a mí. Hay gente que habla demasiado y al final de cuentas, nada dijo, puro cantinflas. Necesitamos aprender, iglesia del Señor. No es que Pablo lo recomienda, de que los hermanos necesitan hablar con palabras de bendición y edificación, y sobre todo con la verdad. ¿De qué está hablando? De un principio fundamental de una comunicación sana. De eso está hablando. ¿Pero qué? ¿Ah? Llega el hombre a la casa del trabajo. Buenas tardes. Todo cansado, ¿verdad? Mayugado del trabajo. Buenas tardes. ¿Ah? ¿Cómo te fue? Bien. La doña picando la cebolla, viendo la pantalla o con el teléfono. Ah, sí, ¿vieron qué? Mi amor, un cafecito. Hágaselo, hágaselo usted. Yo sé que en las iglesias de aquí no pasa, pero me alcanzan las pantuflas. ¿Por qué no enseñan a ese perro para que le alcancen las pantuflas? Al perro hay que enseñarlo a que vaya a traer las pantuflas. Nos está haciendo falta algo. Como que hemos descarecido, ¿verdad?, el verdadero sentido de tener una comunicación abierta, sana. ¿Ah? No hay armonía, no existe ese sentido del que tengamos que hablarnos bien, que tratarnos bien, de buscar la manera de cómo. Necesitamos, mis amados hermanos, negociar, trabajar estos fundamentos, estos principios, estos valores fundamentales bíblicos. Esto no es psicológico ni nada de eso, es bíblico. Es bíblico. Necesitamos comenzar a trabajar esas diferencias. Ay, que estoy orando y ayunando. ¿Para qué? Para que aprenda a hablar bien. ¿Cuál? Eso no se trata de ayuno ni oración, eso se trata de una disposición en que yo voy a dejar esta situación que está haciendo. ¿Cómo hacemos? Negociemos esto. Bueno, hagamos una cosa, yo no te vuelvo a decir pate perro, pero tampoco me vas a decir pelos de bruja, ¿ok? Está bien, hecho. Ya hay una negociación. Quiere decir que al otro día, pero no me dijiste cómo te tenía que decir. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, bueno. Pero digámonos, pero ya hubo un cambio. Necesitamos entender estas cosas que ya sabemos. Aquí no estoy hablando de nada desconocido. Estamos hablando simplemente de lo que es, de lo que estamos viviendo en las casas. ¿Y en las casas de qué? De personas que leen la santa palabra de Dios. De personas que usted los oye cantando, tú eres mi respirar. Espérate que llegamos a la casa. Sí, no me agarre ahí. ¿Me comprenden? ¿Qué está pasando con la armonía en la familia? ¿Por qué está costando tanto? ¿Qué está haciendo que existan esas diferencias? Esa forma de comunicarnos, ese montón de cositas que se han venido cargando, como el interés por lo cibernético, ¿verdad? Ha sido un enemigo increíble, una herramienta que en lugar de ser útil para la familia, porque ahí encontramos cosas muy útiles. Es una herramienta increíble. Ah, no, se ha convertido más bien en separador de la familia. Pues no, es que el enemigo, ¿qué mentalidad le pone a la gente? Ya como por el iPhone, ¿siento qué? ¿Ah? ¿Verdad? Y hay gente que tiene como una biblioteca coleccionados. Ahí aparece un anuncio. Compro el iPhone 2 porque se me pasó. Pero usted no los ve coleccionando recuerdos de la familia, sí.
Ya ni fotos. Ay, no, 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 ¿para qué te voy a tomar una foto a vos? Estoy aburrido de verte. ¿No? Entonces prefiere tomarle una foto a una vaca. ¿Estamos aquí en iglesia? ¿Lo están viendo? Eso todos lo sabemos. Pero ¿cómo lo estamos viviendo? La armonía se ha perdido. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la santa presencia de Dios en nuestra familia. Porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, déjeme decirle que nos enojamos. Claro que nos enojamos, pero no pecamos. Claro que nos enojamos. Se vale enojarse. Lo que no se vale es agarrar el sartén para darle al pobre coco. Lo que no se vale es echarse esa proliferación, ¿verdad?, tan fea. Con el esposo, la esposa, a los hijos a los padres. Eso es lo que no se vale. No se vale. Pero sin embargo es lo que se está viviendo. Y es allí donde tenemos nosotros que centralizarnos. ¿Qué presencia estamos viviendo en nuestra familia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este enojo con mi hermano? Si eso ya pasó, ya pasó. Y como hijo de Dios, como hijo de Dios, si él no quiere dar testimonio, yo sí lo voy a dar. Mi amado hermano, mi amada hermana, la Biblia dice, escapa por tu vida. Si hay una persona que quiere contender con usted, que no quiere entrar en esa armonía, déjelo que suene solo ese violín. Pero usted montese en la música de Dios, que nos llama a que vivamos la misma canción de amor, de comprensión, en una manera sabia, en una manera correcta. Y no estamos hablando de que usted tiene que ponerse ahí para que le den. No, 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 no estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que debemos conducirnos en una manera lo más correcta posible en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios quiere para la familia, es la armonía. Y es algo que nos ha venido quebrantando. Se ha venido quebrantando en una forma increíble. Otro principio, sobre esto también podríamos hablar demasiado, sobre todos. Me encanta. Josué, en el término de su carrera como padre de familia, como cabeza de hogar, me encanta a mí esto, a mí me impacta esto. Tenía aproximadamente como 120 años por ahí, me corrigen cualquier cosa, pero creo que por ahí andaba cuando él dijo esto. Dice que él reunió a sus hijos, a su familia, y ahí estaban tras él. No estaban delante de él, sino estaban tras él. Y le dijo al pueblo. Ahí tuvieron una situación, me imagino que ustedes conocen muy bien la historia. Pero, ¿qué dijo él? Yo no sé ustedes. ¿A quién quieren servir? Ustedes son unos malagradecidos, porque Dios nos dotó de esto, y ahí les hizo un recuento, ¿verdad? De todo. Y yo no sé ustedes a quién quieren servir, pero yo, y se puso él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo. Él no dijo, es que ya yo estoy viejito, pero aquí están mis hijos. No. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién estaba tras él? La familia. Cuando él se iba a retirar, que se puso ante el pueblo para ser evaluado, ¿qué dijo? Aquí están mis hijos entrenados, eso fue lo que dijo. Aquí están mis hijos capacitados con una trayectoria de vida impecable. ¿En qué? ¿En qué? ¿En la profesión? No. En el ministerio de Dios. En el ministerio de servir a Dios. En lo que Dios quería que ellos hicieran. Él nunca, nunca perdió de vista lo que Dios había puesto en sus manos. Josué no perdió de vista en ningún momento el cometido que Dios le había dado como cabeza de hogar, como líder, como pilar. 120 años tenía y dijo, yo todavía tomo esa decisión y mi casa serviremos a Jehová. Porque si hay algo que Dios quiere, mis amados,
es que le sirvamos en familia. Que le sirvamos en familia. Y usted ve lastimosamente que no se comparte, no se está compartiendo esto. Porque, y aquí voy con los caballeros, me van a disculpar. Porque hay más de un caballerazo, ¿verdad? Que es el gallo más gallo y en cualquier patio canta. Pero sin embargo, no es el gallo más gallo para conducir a su familia a la santa presencia de Dios, a la armonía y al servicio a ese Dios que sirve. ¿Hacia dónde estamos conduciendo nosotros a nuestros hijos? ¿Hacia dónde estamos conduciendo nosotros a nuestras familias como cabeza de hogar? Estamos llamados a esto. Es una gran responsabilidad. Esto suena una charla ya de caballeros, ¿verdad? Pero es que es así. ¿Por qué? Porque necesitamos tener bien claro. ¿Para qué? Porque, bueno, sencillo. Si el caballero está haciendo, cumpliendo con su rol como cabeza de hogar, mi amada hermana, no le ponga la pata. La Biblia dice que no le pongamos, ¿qué? Traba al buey que trilla, ¿no? Déjalo, chiquillos, que vean tele. ¿Para qué van a leer la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Ay, pero no. Yo sé que aquí no pasa eso. Pero yo lo he visto en otros lugares, en donde el hombre a veces quiere poner la rienda de conducir a su familia por una vida, ¿verdad? Del ministerio de la piedad, leer la palabra de Dios, estudiar juntos en familia. ¡Guau! ¿No? Y los chamacos que están deseando, ¿verdad? De hoy. ¡Ay, sí, mami! ¡Excelente! Sí. Papi, por si estoy muy ocupado, tengo una tarea, no sé qué. Y usted va a ver y está con las famosas tablets, ¿verdad? Volándole a un juego ahí, ¿verdad? Un juego raro ahí dándole a... ¿Lo escuchó? ¿Cómo se juega? Explícamelo después, privado. Mándemelo al privado. ¿Me comprenden? Y si no hay un papá, si no hay un caballero de estos que está dispuesto a tomar una actitud como la de Josué, pues póngase usted, mi hermana, las enaguas. Porque si no es uno, es el otro. La cosa es que la familia hay que conducirla a la santa presencia de Dios para vivir en armonía y para servirle a Dios en familia. Pablo le dijo a Timoteo, ¡qué bruto y qué abuela la tuya! ¿Ah? ¿Nunca mencionó al papá? Desapareció el hombre, ¿verdad? Estar en la cárcel ahí. Yo no lo vi en 7 días, un día de esto que pasaron a los presos por pensión alimenticia. Pero ahí estaba seguro el papá de Timoteo. Pero Pablo le dijo, ¡qué abuela la tuya, qué bruto! ¿Y tu madre? ¿Qué? Que los condujeron a esa fe. Pablo lo que llegó fue afinarlo, porque es necesario afinar. Pero es que si no hay un cabeza de hogar, que haya unas enaguas entonces que se pongan los pantalones y que conduzcan a la familia a la santa presencia de Dios. Dios no nos ha llamado aquí para jugar ni de familia ni de iglesia. Dios no estaba dispuesto en eso, no tenía en su raciocinio eso, estoy seguro, cuando dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. La palabra benditos, estamos hablando de bendición, de crecer, de desarrollarse con poder. ¿En qué? En su gracia, en su favor, en su beneficio. ¿Y creen ustedes que un tipo, un modelo de familia así, esté bendecida, prosperada y en victoria? ¿Ah? ¿Lo creen? No, ni en el cuento ese. Eso no existe. Lo que existe es la realidad. Y necesitamos nosotros pararnos en esa realidad como iglesia, como hijos de Dios que somos. Jóvenes. Cualquiera diría que solo compete a los viejos, a los papás. No, joven, ¿qué presencia de Dios estás llevando a tu colegio? A tu escuela. Qué penoso es. Un día llaman, fulano y tal, sí. Mira, es que te llamo porque aquí tengo sobre mi escritorio una carta en donde este joven está exento para que reciba religión, porque pertenece a la congregación, no sé qué, que ta ta ta. Ajá, sí.
Pues déjeme decirle que sería muy bueno que viniera para que habláramos de las conductas de este joven. ¡Wow! Yo llegué con una bolsa, como un verdugo, pero sin huecos. ¿Ya? ¿Qué presencia de Dios estás llevando al colegio, joven? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo te estás manifestando? Necesitamos ser portadores. Ser portadores. Y esto compete a todos. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar juntos la familia. La familia no es un asunto de que nada más le echo agua ahí. Suena muy lindo, muy romántico. Vamos a echarle la agüita del amor y ella va a crecer lo más lindo y oramos. Señor, bendice a mis hijos, cámbialos. No, Señor, Dios no va a hacer lo que a nosotros nos toca hacer. La Biblia enseña y nos dice que nosotros sometamos a nuestros hijos ¿a qué? ¿A qué? ¿A la disciplina y a las conductas del abuelo? No, Señor. Del Señor, dice. Y para que eso sea, yo tengo que estar metido en eso también. ¿Sí o no? Nadie puede dar lo que no tiene. Y alguien tiene que tenerle una familia. Alguien tiene que tenerle una familia. Como cuarto punto, otra cosa que Dios quiere para la familia es que seamos buenos con ella. Primera Timoteo capítulo 5, verso 4. Pablo aquí en este capítulo, en esta referencia, este pasaje, habla, corre, ayuda, auxilio, yo te regalo mi café. Pero Pablo está hablando aquí, dando unas recomendaciones sobre las viudas. Ahí está dando las recomendaciones a la iglesia de cómo sustentar esa necesidad en la iglesia. Pero me llama la atención este texto, porque dice, si estas tienen hijos o nietos, es necesario. Él no lo ve como una recomendación simplemente, no, lo ve como una necesidad. Y dice, es necesario que estos aprendan primero a ser buenos con su propia familia. Wow, me impacta. Se sale del contexto de que hay que ayudar a la viuda, de que no sé qué. ¿Para qué? Para encasillar ahí como no en una recomendación. Si gusta lo leen en las diferentes versiones. Sino más bien como un mandato. Es necesario, como una necesidad, lo declara. Que estos aprendan primero a ser bondadosos con su propia familia, con sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué dice el final del texto? ¿Lo tienes ahí, Johnny? ¿Lo tienes literal? No. ¿Por qué lo dice? Porque esta es la vida que agrada. ¿Estás jugando? ¿Cómo se llama? Okay. Esta es la vida que agrada a Dios. ¿Lo están viendo? Porque esta es la vida que agrada a Dios. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque somos muy buenos con los de afuera, pero con los de adentro, ¿verdad? ¿Ya no ha visto? Se levanta el caballero en la mañana, sale y ve a la vecina afuera. ¡Hola, vecinita! ¡Bendiciones! ¡Dios la bendiga! ¡Aleluya! ¡Qué dicha! ¡Qué bonito vestido! ¡Hasta las flores huelen! ¿Ya? Se levanta la doña. ¡Ay! ¡Pareces un espanto! Somos muy buenos con los de afuera. ¿Ah? Papito, me ayuda a barrer la acera en el colegio, ¿verdad? Sí, sí, con mucho gusto. Y Willy ya barre la acera, ya está la cancha de fútbol, barre. Pero llega a la casa. Papito, ¿me ayuda a lavar el...? Ah, no, mi tata. No, no, ¿por qué no le pagó a Martín? Pero es... Mi amor, ¿me ayuda a picar una cebolla? No, no, usted nunca me enseñó. Pues... ¿Ya? Hasta la mamá tuvo la culpa. ¿Eh? No hablemos de culpable, mejor, ¿verdad? Pero estamos aquí. Es necesario que estos aprendan primero a ser bondadosos ¿con quién? Con su propia familia. ¿Por qué? Porque somos muy buenos afuera, pero ¿cómo somos adentro? El principio comienza adentro. Yo no puedo amar a mi prójimo si no
me amo a mí mismo. ¿Y cuál es mi prójimo inmediato? ¿Ah? Vos en primer lugar. ¿Sí o no? Mi prójimo inmediato. Es con ella que tengo que empezar entonces el principio. ¿Y después quién sigue? Los hijos. Y ahí vamos, ¿verdad? Ahí va la secuela. Pero necesitamos aprender a ser buenos con los nuestros. Y cuando hablamos de la familia, hablemos ahora así. ¿Cómo lo encajamos en la familia de Dios? No es que somos hermanos. ¿Mm? Claro, hay más de un hermano que no es ni primo cuarteado, ¿verdad? Pero Dios nos manda que seamos bondadosos con nuestra propia familia, porque Dios quiere que seamos buenos con ella. Y para ser buenos con la familia, estamos hablando de que tenemos que servir a Dios. Y para servir a Dios en la manera correcta, debemos estar en armonía de Dios. Y para estar en armonía de Dios, su presencia tiene que estar sonando en mi vida con hechos, no con lo que yo diga, sino con lo que reflejan mis actos. ¿Estamos? Si hay algo que Dios quiere para la familia, es que seamos buenos los unos con los otros. ¿No lo dicen las epístolas por todos lados? ¿No fue lo que dijo Jesús? ¿No fue lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte? Que felices son. ¿Quiénes? Los pacificadores. ¿De qué está hablando? De armonía. Y para ser un pacificador, ¿qué hay que tener? Su presencia. Porque ¿quién va a aguantar que le den una cachetada? Se la darán, pero sin que se dé cuenta. ¿Ah? ¿Pero con qué le responde? ¿Cómo respondemos ante esto? ¿Cómo estamos respondiendo ante el llamado de Dios para que vivamos nosotros en este mundo convulsionado, en este 2015, donde estamos viendo unas distorsiones que se están introduciendo en la familia simplemente por el hecho de que se necesita, el mundo necesita, el enemigo necesita introducir a la humanidad otro modelo que es totalmente contrario a lo de Dios? Es aquí donde necesitamos nosotros ser luz, pero ¿cómo? ¿Cómo? La luz de Jesús es algo que nosotros debemos manifestar, pero a través de los actos vistos por los demás en nosotros. No es por lo que decimos, no es por lo que aparentemos en el templo, no por los muchos conocimientos que tengamos, no. La presencia de Dios es algo que se vive, es algo que se lleva, es algo que se tiene. Y si tú aceptaste al Señor Jesús, la presencia de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no lo oprimamos, que no lo encerremos, sino que más bien ¿qué? Le demos esa libertad que Él necesita para moverse con nosotros con poder. Terminé, me gané el café. ¿Ah? Iglesia, es un día especial, no para bendecir solo a la mamá, sino para bendecirnos unos a otros en la comunión con nuestro Dios y la unción del Espíritu Santo para que podamos vivir la presencia de Dios en nuestra vida, para que podamos desarrollarnos y desenvolvernos en un mundo difícil de diferencias, donde todos somos distintos, en armonía, hablándonos con palabras de edificación y de bendición los unos a los otros. Estamos en un momento en donde necesitamos servir a Dios en familia. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir el verdadero sentido que Dios tuvo en el corazón cuando creó la familia en el huerto del Edén. Necesitamos trabajarlo juntos. Nehemías, para reconstruir los muros, otro ejemplo, lo hizo en familias. Y dice la palabra de Dios, enseña de que con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. ¿Y por qué la espada? Porque la familia necesita pelear con la espada lo que Dios les ha dado. ¿Y cuál es la espada? El vivir la palabra de Dios como familia para reconstruir todo aquello que esté caído. Recuerde que en el camino de la vida siempre vamos a ir dejando cosas botaditas. ¿Será el propósito de Dios que dejemos toda la carga que Él nos dio botada? No. Él desea que lleguemos a la meta con esa carga
y más. Necesitamos detenernos, y si algo se ha perdido, si algo se ha caído, agachémonos, juntémoslo y subámoslo a la carreta, y juntos caminemos por la senda de la vida que Dios quiere para cada una de las familias que Él ha bendecido en esa bendición séptuple, cuando dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres una persona, yo soy una persona bendecida desde ese principio. ¿Lo cree, iglesia? Póngase de pie entonces. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche por ser parte de la familia de Dios. Porque Dios nos ha dado no solamente este privilegio de gozarnos con los hermanos, sino también nos ha dado una mamá, nos ha dado un papá, y quizás ese papá no esté como el de Timoteo, o esa mamá no esté, eso no importa. No importa lo que ha pasado con mi tío, con mi abuelo, no importa. Dios nos ha dado una familia que debemos aprender a caminar en la armonía con ellos, porque es allí donde mostramos la verdadera luz de Dios en nosotros. Si usted tiene aquí a su hijo, a su hermano, a su esposo, abrácelo. Bendígalo como familia, únanse como familia. Y si están solitos, como hermanos en la fe, como hermanos de la familia de la unión, abrácesen, bendígasen en familia, porque Dios nos ha bendecido. Dios nos ha llenado de su gracia. Dios, te damos gracias. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias, oh Dios, por la bendición que nos has dado de ser tus hijos, sin merecerlo. Hemos sido quizás hijos desobedientes, muchos, tercos. Hemos sido hijos quizás que nos ha costado, algunos más que otros, entrar en la dimensión, oh Señor, que tú quieres que nosotros caminemos. Pero aquí estamos, Señor. Tú nos has acogido, no nos has rechazado. Tu misericordia nos ha alcanzado. Tu gracia, Señor, nos ha coronado. Tu favor está sobre nosotros. Gracias, Dios. Muchas gracias. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos para que poder, Señor, llevar tu presencia en nuestra vida donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, principalmente, Señor, en el seno de nuestro hogar. Amado Dios, que podamos trabajar armónicamente, Padre, para la gloria de tu nombre. Y que juntos, Señor, nos desarrollemos en el servicio de servirte a ti. Tu palabra nos enseña y nos dice que si servimos al prójimo, es como si te sirviéramos a ti. Es servirte a ti. Amado Dios, ¿cómo vamos a servir a nuestro prójimo si no somos, si no tenemos, si no llevamos esa luz en nosotros? Amado Dios, que podamos llevar esa luz, que podamos, oh Señor, al igual que Juan el Bautista, no creernos ser la luz, pero sí ser testigo de esa luz. Esa luz que evidencia nuestros actos, Señor, y que podamos ser generosos, bondadosos con los nuestros. En el nombre de Jesús, bendice esta familia de la Unión, Dios. Bendice cada una de las familias aquí representadas en el nombre de Jesús. Bendícela, Dios. Y que hoy sea un día para cambiar. Que hoy sea un día para hablar diferente, para pensar diferente, para caminar diferente, Señor. Que hoy sea un día, oh Dios, para recibir, oh Señor, de tu perdón. Padre, perdónanos si te hemos fallado en esto. Perdónanos si te hemos fallado en alguna de estas tus características que tú quieres para la familia, Dios. Y que podamos, oh Señor, recibir de ti la fortaleza, la guianza, oh Espíritu de Dios, fluye en el nombre de Jesús para guiarnos, oh Señor, y guardarnos irreprensibles delante de tu presencia hasta tu venida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Mis amados,